La visita del Papa Francisco tuvo un impacto positivo, muy importante para la imagen del país, y comprobó que trabajando todos juntos por un objetivo es posible realizar con éxito emprendimientos complejos. Esto fue lo que destacó Alfonso Grados, el coordinador del gobierno peruano, para la visita del sumo pontífice. Mediante conferencia de prensa dio a conocer el balance de la llegada del Santo Padre a nuestro país. La organización, la cercanía de la población, las bellezas de nuestro país, culturales, religiosas, turísticas, han sido transmitidas a todo el mundo durante estos días. Eso va a generar sin duda un rebote muy importante para la imagen de Perú, para fomentar turismo, para atraer a personas que quieran conocer más de nuestra rica tierra y sobre todo de nuestra rica cultura. También hemos tenido visitantes que han venido por decenas de miles de otros países para acompañar al Papa en una o en más ciudades, generando también un ingreso económico importante para el Perú. PromPerú ha dado ya cifras iniciales, preliminares de este impacto, y seguramente en los próximos días tendremos un balance final, pero el balance sin duda será positivo. Concluyo entonces esta introducción agradeciéndole nuevamente a la Iglesia Católica, a los señores ministros, al gabinete ministerial, a la primera ministra, Mercedes Araos. Agradezco también a todas las entidades del sector público que directamente han estado involucrados en el orden ciudadano, en el apoyo al ciudadano y en la planificación de las actividades que hemos desplegado. Finalmente, también quiero concluir agradeciéndole al señor Presidente de la República la confianza que él nos brindó. Creo que no le hemos defraudado. Hemos trabajado denodadamente durante meses para que la visita del Papa Francisco al Perú sea todo un éxito. Y finalmente, que de lo que principalmente se hable es del mensaje del Papa a nuestra población. Eso es lo importante. La organización, la seguridad, los servicios, la logística, son todas trascendentes, pero tenemos que darlas obligatoriamente porque es nuestra responsabilidad. Y lo que simplemente logra ello es generar el ambiente para que el mensaje del Papa Francisco cale en nuestro país, en nuestra población. Y creo que eso lo hemos logrado. Muchas gracias a todos los involucrados. Hemos cumplido con el país, hemos cumplido con la población.